¿Cómo está el básquet, la liga? ¿Cómo está? ¿Está bien? Bien, bien, está bien. Está muy pareja. Creo que deportivamente hay muchos equipos buenos y eso, bueno, hace más atractivo el torneo para la gente y para los jugadores también. ¿Cicatriz de juego o doméstica? No, no, un entrenamiento. ¿En un entrenamiento? Sí, sí. ¿Quién fue? No, ni idea. Fue un manotazo ahí en... En un quilombo. En un quilombo, en sí, un tumulto. Sí, pero él juega sí, en el medio del quilombo. Sí. Juega claro. Al quilombo. Sí, sí, sí. Bueno, pero ese mide, ¿cuánto medí? Y 2'7". ¿2'7"? ¿Cuánto medías, ponele, no sé, cuando estabas en el colegio, ya eras el más alto o pegaste el estirón de golpe? Y no, los últimos años ya era el más alto, ya había pegado un estirón. Después, antes, era de los más altos, pero tampoco era que ¿había más tanta... altos que vos en el colegio? No, no. ¿Eras el más alto? Sí, sí. ¿De la fila eras el más alto? Sí, sí. Imagínate si había uno más alto y quería buscar a ese. ¿Y el básquet te gustaba o por la altura elegiste el básquet? Yo era un deporte que mirabas y que practicabas. La verdad que poco. Yo empecé... De grande sería, a los 13 años más o menos, porque un amigo me insistió y nada, empecé y ahí me empezó a gustar cuando empecé a jugarlo. ¿Antes a qué jugabas? Bueno, a los 13 años uno ya probó sí, fútbol. Claro, sí, fútbol, tenis. Sí, de todo un poco. Y bueno, ¿dónde jugabas? Y jugué fútbol, ¿en sí, en dos clubes de ahí de Saladillo, donde sí, soy yo. Vos sos de Saladillo. Sí, así es. Y bueno, ¿tu amigo en Saladillo te convenció o te acercó al básquet? Claro, sí, él jugaba y nada, iba conmigo al colegio y me empezó a insistir, me llegó un día en un entrenamiento. Traigan un alto, sí, traeme al alto del barrio. Sí, consigan un alto porque estamos, ¿no?, perdiendo como locos, ¿no? ¿El Saladillo es el Vasco de Articochea o no? Sí, el Vasco de ahí. Sí, la sí, famosa anécdota de Bilardo que lo para en la ruta. Le dibuja la cara. Él estaba yendo a Saladillo, sí, ¿lo conocés al Vasco? Sí, sí, lo conozco. En un juego de Toronto, en un Panamericano, él fue con, creo que con fútbol juvenil o femenino, no sé. Sí, él andaba con el fútbol femenino. Sí, y, sí, sí, lo conozco a él. Sí, amigos en común, obviamente, pueblo chico. Sí, nos conocemos todos, aparte. Pero, ¿quién más es de Saladillo así que se haya hecho notar? ¿Hay alguno más? Bueno, hay ahora un chico que está en ciclismo, Vivas de apellido, creo que salió campeón hace poco de un torneo. Pero después no hay mucho. No hay mucho. Hay un jugador de fútbol. ¿Sí? Sí. Sí, Pergiaco, mi apellido. Estuvo en Banfield. Ah. No lo tengo. Sí. No lo tengo. Así que... Pregunto, sos el futuro de la selección argentina. ¿Cuántos años tenés vos? 24. 24. El presente y el futuro. Está bien, pero en algún momento te va a tocar ocupar el lugar de los grandes, de los referentes. ¿Cómo lo vivís eso? Y bueno, bien. ¿Tranquilo o ya vas mirándolo y dicen, bueno, muchachos, ya estaría bien? No, eso no. Ellos, o sea, siempre le dan un montón a la selección. Creo que se va llevando solo, ¿no? Uno va adquiriendo distintas responsabilidades en el equipo a medida que pasa el tiempo y nada, es algo que se va dando de a poco. Hay una historia muy buena con Scola, ¿no?, que te llevó a entrenarte allá a los Estados Unidos, que contala vos porque es muy buena. Sí, ya hace 4 años más o menos. No, yo había terminado la temporada acá y me llamó él para... ¿Vos lo conocías? No, nunca había estado con él en persona. Habíamos hablado una vez por teléfono, pero nada. Y bueno, me llamó y me dijo que me quería invitar a entrenar y nada, me mandó... ¿Pero cómo? ¿Te llama de la nada, suena el teléfono, hola, ¿quién habla? ¿Escola? Sí, sí. ¿Y por qué pensás, Marcos, que te llama a vos y no a otro? No lo sé. Él me dijo que creía que yo iba a estar en el futuro en la selección y era más que nada como para ir conociéndonos y fogoneando un poco, claro, la relación. Sí, sí, sí. Te llama, te dice, che, hola, soy Scola, vente a entrenar conmigo a Estados Unidos. Sí. También él lo que decía era que a veces cuando llega alguien nuevo a la selección y está con todos esos monstruos es como que, viste, se pichón. Claro, es complicado. Entonces como para tratar de que eso no pase. ¿Y qué? ¿Te mandó pasajes? Claro, bueno, me preguntó qué fecha me quedaba cómoda. Ah, va. Bien. Sí, le dije, esta, bueno, pasame tu mail, tu documento y... ¿Pero qué, para ir con él? Fui a la casa de él, sí. ¿Viste en la casa de él? Sí, estuve en la casa de él una semana. ¿Pero qué necesidad tiene Scola de hacer eso? No, ninguna. No, ninguna. No, lo hizo de... Sí, de monstruo el líder total. Que es, sí, sí. Monstruo total. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que no se saben de Luis, que la verdad que él hace. De hecho, bueno, él todos los años junto a él hacemos un programa con la Asociación de Jugadores que es... Transición al profesionalismo, donde él
toma 50 chicos jóvenes de lo que es la liga y les dice todo lo que va a pasar, les explicamos, digamos. Y bueno, esa es una iniciativa de él, que él la vivió en la NBA, la trajo acá al país. Así como tomó esta iniciativa con Marco, él tiene este tipo, pasa, bueno, no se conoce mucho. Claro, uno no tiene ese dato del día a día. Pero la verdad que Luis es un distinto y le ha levantado la vara a todos. Si hubiese sido jugador de básquet, ¿qué hubiese sido? Sí, la verdad no sé. Pero ¿te gustaría estudiar algo? Y hubiera estudiado, sí, hubiera, no sé, trabajado ya en Saladillo y con mi viejo. ¿Qué hace tu viejo? Tiene concesionario de autos. Ah, sí. ¿Sabés de autos? Más o menos. ¿Cambiás una rueda? Sí, bueno, eso sí. Bueno, pues nosotros no cambiamos, nosotros andamos la rueda. Levantamos el capote y decimos, llámenlo de Elía, Yo no puedo llorar, sí. Sí. No. ¿Salvaste amigos que tuvieron que cambiar rueda o que les pasó algo al auto y fuiste vos como mecánico amigo o no? No, es muy básico igual lo mío, No te creas que tengo mucho conocimiento, pero no, a mí una vez pinché y nada. Y la cambiaste. ¿Cuándo dan la lista para saber quiénes van a los juegos? Y no sé, generalmente en los torneos anteriores que tuve la experiencia, más o menos 15 días antes se da una lista ya definitiva de los 12 jugadores que van. Ahora, por un lado vos interiormente sabés que tenés mucha esperanza de ir, pero por otro lado me imagino que hay un nervio, ¿no? Algo en la panza hasta que no den la lista definitiva. Sí, por supuesto, o sea, yo tengo mucha ansiedad y muchas ganas de ir, pero entreno y pienso que voy a ganarme el lugar como cualquier otro, digamos. ¿Y hay indicios? Ponele, no sé, te llama la Oveja Hernández, el técnico, te dice o te comunica algo o nada, no sabes nada. No. ¿Vos querés saber si hay algún run que no? Yo quiero saber si todos se enteran por la lista o se enteran antes, digamos. Y por ahí se enteran antes, pero la lista es inminente, ¿no? Es decir, primero se enteran los jugadores. Y lo que contaba ayer Burgo, que Enrique, ¿te acordás? Era el último en enterarse que jugaba el partido. Pero en el 86. Por eso, los chicos ya deben tener un sistema de enterarse primero antes que salgan los medios. Pero está bien, porque él debe estar... ¿Cuántos años? Van 12, decías. Van 12, sí. Van 12. Estar en él, ojalá me toque, ¿no? Hay muchos que ya tienen puesto asegurado. Claro. Y vos estás en el pelotón de ojalá me toque. ¿Y nunca jugaste con Manu? No, nunca. Él iba a ir al Mundial 2014 y se lastimó el tobillo y bueno... Para mí hay que hacer al revés que lo que hizo Scola con él, con Manu. ¿Él invitarlo a Manu? Nosotros. No vamos a tener el compromiso, Vení, Manu, te invitamos a entrenar. ¿Te imaginas? Los nuevos invitamos a los viejos. ¿Te imaginas? Lo llama de Lía a Manu, le dice, venite 10 días a mi casa. Sí, yo te banco lo que vos quieras. Claro. Pero vamos a Saladillo, ¿no? Asado, todo. Y bueno, porque viste como algunos ya están pensando en dejar la actividad... Los nuevos, se brindamos... ¿Cómo se maneja una concesionaria de agua? Sí. Te enseñó a jugar a la Play, ¿no? Sí. Y algunas aplicaciones del teléfono. ¿Pero hablaste con Manu alguna vez? Sí. Sí, o sea, en esa concentración yo entrené con él y todo, pero bueno, nunca se dio de jugar un torneo con él. ¿Alguno de los muchachos te dijo aflojarle la barba o no? Y hay algunos que no son muy partidarios y otros que la bancan. ¿Hay tironeo? Cuando se arman los quilombos, ¿no hay tironeo de barba? No, y no, eso termina mal después. No. Sí. Pero hay yo los veo a veces, hay pica. Roces, claro, sí. hay golpes, no digo que sean intencionales, pero son fuertes, digamos, se dan. Sí, son fuertes. Por ahí uno que no sigue mucho el básquet y lo ve por la tele y como que parece que no se golpea y no hay golpes, pero no, en vivo se... cuando algunos ven por primera vez en vivo se sorprenden porque dicen, che, ¿cómo se dan ahí abajo? ¿Vos tenés pica con alguno? No, con ninguno en especial. No. ¿Con ninguno en especial? Con todos en general. La gran pregunta, ¿qué son? ¿49, 50? Sí, estas 49. 49 son las zapatillas. 49. Mamá, acá me dicen que te pregunte por Robert Battle. Te mando un abrazo. Sí, yo jugué con él en Boca. Pero que había una pica. No, Robert. No, hagas un real. No, era Martín Leiva ese que tenía que poner una pica, me parece. ¿Yo? No, Martín, digamos. Sí, claro, Leiva con Battle. Leiva era. Era Leiva con Battle, sí, una histórica confrontación. ¿Qué dificultades, porque el mundo no está hecho para lo de 2,7 metros, ¿qué dificultades te encontrás en la vida cotidiana? Y muchas, la verdad que muchas. Desde la ropa, o sea, porque... ¿Te cuesta conseguir? ¿Y esas zapatillas acá hay 49,50? Bueno, esta la compré acá, pero buscando. Conseguí esta. Querías una verde, vos te tocaron una negra. Claro, o sea, sí. Lo que hay. Por internet se consigue, pero bueno, por ahí es traerlo de afuera, es todo un tema ya. Y nada, después... ¿En un auto vas cómodo? ¿Vas cómodo en un auto?
Sí, hay autos y autos. Hay autos, sí, y hay, a veces le alargo, viste, la corredera para que vaya un poco más para atrás. Más para atrás, claro. Claro. Auto con techo, sacás la cabeza por arriba, ¿no? Claro, manejo. 207 es un montón. ¿Cama? Tengo una de dos plazas, pero no es más larga que yo, digamos. No, y cuando le toca concentrar, cuando van con la liga, ponele, a algún lugar del interior, o aquí sí. mismo también, los hoteles, no sé si están preparados para jugadores de básquet. Y hay algunos que sí, otros que no. Vos tenés una relación con Luis, con Escola. ¿Qué sentiste hoy al enterarte que va a ser el abanderado de la delegación? Y fue lindo. La verdad que fue una alegría porque él representa al básquet, nos representa a todos y bueno, también trascendió un poco el básquet. Creo que es un referente del deporte argentino, claro. Logró cosas que no se habían logrado nunca y nada, creo que lo tiene bien merecido.